buenos días a todos ustedes. Bien, buenos días. Bueno, mi nombre tiene mi historia por ahí, pero me la he presentado. Soy actualmente un miembro del Tec Digital, desempeñándome como desarrollador de software. Actualmente, bueno, estamos trabajando en varios proyectos y soy el encargado del gestor de actividades de aprendizaje. Y de ahora en adelante le vamos a agregar como GAP. El objetivo de este programa básicamente es ofrecer un medio para gestionar todo lo que son actividades tipo test. Son estas tradicionalmente las que incluyen preguntas de selección única, selección múltiple, falso verdadero. Además también las típicas preguntas de desarrollo textual, respuesta breve. Y adicionalmente queríamos innovar con algunas actividades nuevas como lúdicas, tales como crucigrama, sopa de letras, el clásico juego de memoria y una actividad especial para ordenar lo que son textos. Ya les mostraré cómo funciona eso. Pero en sí, ese es uno de los objetivos. Otro de los objetivos de esta aplicación es también lograr facilitar las evaluaciones de este tipo de actividades por medio de la plataforma, agilizando lo que es el reporte de notas de cada actividad para los estudiantes. Entonces, bueno, vamos a revisar un poco qué características tiene este módulo de la plataforma. Aquí, bueno, estoy metido en un curso de pruebas. Si bien ya esto está en el servidor frontal desde el digital, se pueden acceder por medio de cualquier curso. En este caso, es un curso que se llama pruebas ya. La parte superior de este curso, tenemos todas estas pestañas en administración. Ahí podemos instalar el módulo. Todas las asignaciones que han surgido
sentido a partir de las actividades que el profesor ha asignado. Históricamente, en este caso. Vamos a tener un ejemplo rápido. Inicialmente un profesor quisiera crear una actividad en esa pantalla inicial. Y bueno, esto se hace con este botón, crear actividad de aprendizaje. Aparte de algunas instrucciones, y bueno, la descripción corta de que para el que sirve el programa, una explicación de lo que es una actividad de aprendizaje rápido. Entonces, una vez ahí adentro, se procede a llenar formularios, información básica sobre la actividad, tal como el nombre de la actividad del aprendizaje y las instrucciones para realizar esta actividad. Entonces, Joan, disculpe, si uno hace esto, ya eso está para los estudiantes. Es decir, si uno hace lo que usted está haciendo, a los estudiantes les va a salir algo ya. Inmediatamente no. De hecho, iba a explicar esto. Una vez que ustedes lleguen esto, van a tener lo que se llama una plantilla de una actividad. Es decir, ustedes van a poder crear y manipular las actividades de acuerdo a lo que ustedes crean conveniente que sea evaluable con sus cursos. Y después, con el módulo de evaluaciones, vamos a asignar una de esas actividades como una tarea para que sea resuelta por ese grupo. Gracias. De hecho, así funciona en esta decisión. No sé si se vuelva. Fórmulas matemáticas.
sacar esto adelante o el objetivo del, del loco. Y después tenemos este, secciones de tipo juego. Cada tipo es una sección, ¿sí? Un ordenamiento, una memoria, un fusilama, una sopa eléctrica. Y bueno, cada sección va a tener un título y una descripción y puede estar en esta aplicación, ¿no? Esto para facilitar, por ejemplo, una serie de preguntas acerca de un texto. Entonces uno podría colocar ese texto aquí y este, a continuación agregar una serie de preguntas relativas a ese texto.
tenemos con esto, como se ve una pregunta. Y bueno, una vez que se envía eso, ya, ok, aquí hay algo importante que notar. Cuando el estudiante resuelve estas actividades, normalmente van a tener una nota si contienen secciones diferentes a una encuesta. La encuesta sería una sección que no se evalúa. Todas las demás pueden tener una evaluación o automática o manual, dependiendo del tipo de pregunta. Si es una de desarrollo, obviamente el profesor va a tener que tener un puntaje de acuerdo a la interpretación de la respuesta del estudiante. Y en el caso de selección única, selección múltiple y todas esas, una vez que el profesor haya escogido la opción correcta mientras está creando, ya eso se va a evaluar automáticamente. Ahí tenemos preguntas ya con textos enriquecidos, sintaxis automática, la matemática de datos. Igual, aquí la idea es evaluar un concepto y que el estudiante lo sepa, para mayor gente. Si no sabe, pues, hay una opción para terminar y ahí le explica cuáles palabras en su mano. Y un juego de sopa de letras. Pareciera que se puede hacer todo lo que se le pidió.
cuenta de cada persona que es un proceso que puede demorar un cierto tiempo, porque yo quisiera como tener todas las respuestas allí y nada más siguiendo, haciéndolas así, no tener que salir de una cuenta para entregar a otra y la respuesta. No sé qué tan eficiente es el proceso de revisión, y eso a mí me interesa mucho. Respecto a lo que pregunta Ernesto, y seguimos ayer comentando con el profesor, el profesor comentaba que es muy bueno poder decir pregunta uno y tener la pregunta uno de todos los estudiantes de confianza. No tener que ser cada estudiante para ver la pregunta por aparte. Eso no sé si está tratando de estar en nuestro profesor. Exactamente. Si el sistema tiene esa posibilidad, si no la tiene, sí, posibilidad de desarrollarla. Vamos a revisar un poco esa interfaz, de hecho. Sí, eso está de tal forma que sí, hay que acceder a cada estudiante para parte, para que sale en test. Sin embargo, sí se vio esa posibilidad de mejora. La idea sería, se sugiere ir, hacer como una especie de evaluación por de consecutivo, ¿no? Tal vez me explico, Juan. La idea es, no me interesa que Juan haya contestado bien o mal. Lo que me interesa es tener todas las respuestas de todos los estudiantes a la misma pregunta para identificar los puntos claves y las dificultades. Entonces, más que una evaluación tradicional, es una evaluación de retroalimentación, es una actividad antes del el ejercicio de clase. Perfecto. Sí. De hecho, sí se podría tratar de mejorar, digamos, el despliegue básico, pero sin embargo, sí hay una forma de saber eso que menciona esa profesora. Por ejemplo, aquí, bueno, perdón, desastre este paso. La sección de resultados viene en la lista de las evaluaciones y su acceso para revisarlas. Entonces tenemos eso, una lista de estudiantes. Sin embargo, para contestarle una vez esa duda, también hay una pestaña de conteo de respuestas y una pestaña de cálculos. Eso se quiere mejorar después. Pero, por ejemplo, para saber más o menos si, qué tipo de preguntas están fallando los estudiantes, aquí hay un gráfico que acumula cuántas correctas e incorrectas por cada tipo de pregunta de test, por lo menos. Lo que se quiere eso es tratar de mejorar esto, digamos, para otros tipos de preguntas como de desarrollo. Creo que es para todo el que no ve nada. Sí, esto se quiere mejorar. Estamos tratando de mejorarlo para la segunda versión. Sí, porque los algoritmos no pueden ver eso. Sale una lista de los estudiantes y aquí viene la
la sección para grabar cada sección. Cada mencionar que si el tipo de test solo tiene preguntas de sección o preguntas que pueden mandar solas en los juegos, entonces él va a calcular la nota automáticamente. En este caso está sacó esta nota y más allá un resumen acerca de qué opciones estuvo correctas y correctas. Este resumen es el que le va a salir también al estudiante, por cierto, en su interfaz, en su propia cuenta. Entonces, está bueno, normal. Vamos a una vez cada pregunta de evaluación textual. Que respondió una encuesta y que estuvo en los juegos de postal. Bueno, sí, esto es lo que tenemos de Quintal para ofrecer, como herramienta lúdica, conectada con un modo de evaluaciones, que por cierto, bueno, no vamos a mostrar ese detalle. De momento, GAP está funcionando con la interfaz antigua de este módulo, para los que ya lo hayan usado, no sé si hay alguien que lo haya usado. Perfecto. Perfecto. Sí. También tenemos una nueva interfaz. Probablemente para cuando se dé esa carta de aceptación ya se lo den con esta nueva interfaz. En sí, básicamente va a haber una lista, ya sea de tareas, proyectos o exámenes, donde ustedes pueden asociar uno de esos exámenes con una actividad de GAP. Y crear lo que es una asignación total. Entonces, igual aquí podemos poner una tarea 3. Esto va a cambiar un poco. Se podría escoger una fecha límite de entrega. Si lo que se quiere nada más probar, se podría poner una fecha límite de semestre, por ejemplo. Se necesita ese semestre. Y hay una sección donde uno va a escoger el tipo de actividad que quiere asignar. En este caso, tenemos actividad de aprendizaje, que es GAP. Y bueno, otros tipos que también se pueden asociar a algunas evaluaciones. En este caso, una vez que uno escoja esa opción, va a salir una pantalla en la interfaz antigua. En la nueva, esto va a ser más directo, más rápido. Pero en sí va a salir todas las secciones, todas las actividades completas correctamente que el profesor haya definido en su módulo de nuestras actividades. Entonces, escoge una, le da OK, y entonces este módulo de evaluaciones va a listar esa nueva tarea esta tarea 3 le va a salir a todos los estudiantes cada una de sus cuentas en el módulo de evaluaciones. Lo que yo creo que la idea sería entonces, si están interesados, entonces ya sería planificar una reunión ya para capacitar correctamente el uso de esta herramienta. Sí, creo que estamos claros de lo que se puede hacer ahorita. Que se puede mejorar con una segunda versión. Parte del comentario es un módulo para gestionar lo que son las preguntas. Por ejemplo, que usted cree una pregunta, se la pueda compartir a otro profesor o se la pueda utilizar en otras actividades que haya definido. Y bueno, todo eso quiere llegar a ser. Entonces, ¿tienen alguna duda? Sí. Yo
tu plataforma, no sé si en algún momento si uno requiere alguna nota, la plataforma está caída, o si uno ingresa las notas, luego se pueden perder, ¿verdad? Si uno no hace algún respaldo, si uno no hace una nota de un RIF o una, un examen ahí, se pierde. Bueno, hay que considerar que debe ser eso de que se caiga la plataforma, no es realmente algo que se pueda siempre evitar, ¿verdad? Siempre estamos tratando de que todo quede bien a punto, tenemos un buen récord de que la plataforma está arriba, no, no hay muchos momentos así. Sin embargo, sí hay un poco más de consistencia cuando las notas, pues que este proyecto reserva, digamos, la evaluación de su propia base de datos, la cual está constantemente actualizándose con la base de datos oficial, digamos, de la plataforma en sí. Entonces tiene como un doble respaldo, ¿sí? Así que es difícil que se pierdan las notas. Okay. Y la otra sobre el manejo de quienes manejan la plataforma, quería saber si algún estudiante avanzado en la carrera está incluido en el programa, porque ahí pregunto, ¿verdad? Yo no sé, simplemente por aclararme la duda, porque si algún estudiante está ahí trabajando con ustedes, puede que logre modificar algo. No sé si está incluido en la pregunta. Si es que si hay alguien, algún estudiante que tenga acceso a la plataforma, que se pueda incluir en algún curso y modificar alguna nota, a ver si se da. No, solo el administrador puede. No, y además los estudiantes trabajan en ambientes de desarrollo, no en ambientes de producción, entonces. Sí, exacto. Aquí la nota solo la puede modificar el programa. Si no hay alguien que pueda hacer, de hecho, no hay forma de responder eso. Tendría que ser alguien que se ha avanzado, pero no modificar desde afuera. Ahora bien, si de esa otra cuenta, a él no le va a salir las notas asociadas a su cuenta. No va a poder ser de esa otra cuenta más asociada. ¿Yo? Sí, lo que habría que aclarar, yo no soy del Tec Digital, pero soy informático, lo que hay que aclarar es que cuando los estudiantes trabajan o colaboran con el Tec Digital, lo están haciendo bajo un ambiente de desarrollo, ¿verdad? El trabajo que los estudiantes hacen no corresponde a ambientes de producción. Ambientes de producción es lo que nosotros estamos utilizando en el día a día en el Tec Digital. ¿De acuerdo? Entonces, definitivamente ningún desarrollador del Tec Digital puede acceder a ambientes de producción. Eso es lo que tiene que quedar claro para todas las personas aquí. Ah, no, eso es claro. ¿De acuerdo? Eso es claro, sí. Okay. Digamos, esta vez estamos revisando las pruebas. No hay ningún incidente real afectado en este momento. Nada más está demostrada la autoridad de la analista. En sí ya hay la completamente aparte en producción, que funciona como esta, igual. Pero ya eso está completamente aceptado. Para, digamos, nosotros estuvimos hablando de dar tareas, pero aquí lo que tiene que quedar también claro es la finalidad, no sé digamos, si te la comenzamos desde el principio con toda claridad. El tema de esas tareas, que van a tener digamos, un buen tema para los estudiantes, pero en realidad lo más importante es que el profesor, como son tareas que se van a entregar a hacer en la clase, que el profesor las va a usar para mostrar su clase, y por eso es que es importante para nosotros, por ejemplo, leer todas las preguntas en un momento, porque ahí vamos a sacar el material de ese tema para darle a los estudiantes, digamos, respecto a las cosas que les, digamos, que les causaron mayor confusión, mayor tipo de problemas. Entonces, para nosotros, por supuesto que la parte de la interpretación de la tarea es importante, pero si se quiere es secundaria respecto a la información que nosotros vamos a poder sacar y la solicitud que estamos haciendo es esta, digamos, de organizar la información por pregunta y no por estudiantes. Esto es una herramienta, nos podemos usar como ustedes gustan. El hecho de que pongan una nota se puede facilitar más o menos cuando está en promedio de la gente. Ahora, recolectar información, eso ya es habilidad de que digamos de redactar y los estudiantes. Ahí ya, bueno, ahí ya me salgo del tema.
temas. No, claro, yo te lo preguntaba por la posibilidad, digamos, de organizar las preguntas, no, a ver si los estudiantes presentan, sino más bien por preguntas, sí, que en este momento no es una posibilidad del sistema, pero es posible, pero no para todas. Como ya expliqué, digamos, las preguntas de tipo de selección podrían ser una herramienta útil para eso. Okay. Sí, nada más ahí, lo único que está así un poco incómodo es preguntas de desarrollo. Pero lo demás sí se podría para saber. Estamos ofreciendo esta utilidad ahorita, que era los que más
bandos, bueno, la mayoría de profesores. Sí, la misma recomendación se puede ir bien, ¿no? Como dicen los compañeros aquí, ¿no? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no hace esto? Pero ahí mismo se retroalimenta y se mejora. Eso es exactamente parte de lo que queríamos. ¿Qué áreas la aplicación puede mejorar? ¿Qué otras son innecesarias o hay que cambiarlas? Y lo importante era eso, tenemos que tener algo listo, completamente útil, pero que nos ayudaran también a esta retroalimentación para mejorar una pues, progresivamente cada versión del programa. Entonces, when I first started using warm-up questions, it was
software that we had was extremely primitive, not nearly as complex as what they have here. Essentially what it did was it simply created one giant text file with all of the answers of all of the students just in the order that they were submitted. And what I would do was I set the system up so that each question, each student's answer was preceded by some code, which was very simple in English, pregunta is question. So it just said Q1 equals Q2 equals Q3 equals. So every student's answer had that Q1, Q2, Q3 in front of us. And then I would take this giant text file and import it into Microsoft Word, and then just use the tool to sort by paragraphs. So then I would get all of the Q1s in one place, and all of the Q2s in one place, and all of the Q3s in one place. And then I would just throw that away after I was done selecting the student results that I wanted. So that was just an easy workaround to get what I wanted out of this thing. And then to go back and do the assigning of points later, it was perfectly convenient to have the answers grouped by student, because I could just scroll through and look at each student by name and say, okay, 4 points, 4 points, 4 points, 0 points, 4 points, 0 points, 4 points, which is the whole grading system that I ever use, is just all or nothing. So even if the system is still in a developmental state, it's very possible to make good use of it for this purpose. I would also say that the ability to include formulas is very nice. I've never actually even had my students have that ability in their answers to include formulas. I'm not sure how much I would like it. I might tell students this warm-up question, no formulas. This warm-up question, okay. Because sometimes what I really want is for them to put it into words. And sometimes for them to write the equation would be very useful. So it could be a mix of what's the best choice in that area. I saw some other useful features in that system. One thing that John did not get to, which I would also find out about, and they already be there, I don't know, is the ability to put the questions in, but not have them visible to the students yet, so that all the questions are input, but then you have, in addition to a date by which it's due, there's a date when it first appears. So that way, each warm-up question would become visible maybe 2 days before it's due, only, so that students are not tempted to just try to do a lot of them all in a bunch, which would defeat the purpose. So that's another kind of feature to look at. The ability to export it as XML also seems to me to be very useful. You can transfer that way warm-up questions from one course to another or from one semester to another. Another feature to look for, and again, maybe they're already, I don't know, is the ability to take the work that you've done in one semester and copy the entire course over to a new semester so that all the same questions are there, but then you may have to go in and edit the due dates or the appearance dates. Things with the needs of the faculty and the students in mind. Martha, are we ready?
¿Sí? Ok.